Vamos a ir por la caja de cerillas, que no sé dónde está. Estaba ahí. Y buenas gente, estamos con un nuevo video para el canal y esta vez se trata de que voy a pasarme Ice Cream 2 completo. En el video anterior jugué la parte 1, pero no lo completé hasta el final, porque según yo me concentré hablando y hablando, ¿no? Pero aunque en el video ni siquiera hablé mucho, pues creo que le podemos hacer, ¿no? A ver, diciembre de 1982. A ver, entonces agarro esto. Ventana. A ver, ¿por qué el heladero? Siempre quiere secuestrar a gorditos. ¿Por qué heladero? ¿Por qué a gorditos? Lo que no entiendo es que ¿por qué a gorditos, no? ¿Por qué? Es que lo que pasa es que él antes era gordito, ¿no? Le hacían bullying porque era gordito. Pero entonces, ¿por qué secuestras a gorditos? Si es en ese sentido, tienes que, según tú, secuestrar a niños flacos, ¿no? Pero no, secuestra a niños gorditos. Pues ya que le podemos hacer, gente, ¿no? ¡Ah! ¡Aguanta! Espérate, chico, espérate. Ya sé que me quieres llevar a mí también o me quieres congelar, pero espérate. Quiero ver a dónde me voy a ir ahorita. Unos minutos más tarde. Pero cómo no, loco, si está ahí, es un momento para prender la camioneta y ya atropellarlo, loco, pero no. El juego no entiende que es la mejor opción para matar a este sujeto. No entiende, ¿verdad? Marzo de 1954, ahí pueden ver que ahí está el heladero. Y como pueden ver, estaba gordito. Estaba gordito el niño y le hacen bullying. Y se quiere vengar de los gorditos. Luego la tarjeta está ahí en medio, ¿no? Está ahí, creo que está ahí. Creo, ¿no? Puede que esté en la tienda de los juegos arcade, ¿no? Que no está ahí, va a estar ahí. ¿Ya viste? Ahí está. Ya me vio. Rot. A ver. Bueno, esta tarjeta es para entrar en la tienda, obvio, ¿no? Ustedes saben, pero yo no quiero decir, ¿no? Es para entrar ahí. Y ahí, lo único que podemos hacer es jugar en la maldita máquina arcade. Y si ganamos, nuestro amigo, el que rescatamos, nos da su pistola, ¿no? Su pistola de pelotas de tenis. Tío, bienvenido de nuevo a la guarida secreta. Mira, para que vean, este juego está muy complicado para mí. Para mí está complicado, loco. Esta primera parte no está complicada. Pero cuando brinca el vato, aquí. Ah, no, no morí. Ya morí. ¿Dónde estás, Rod? A ver, aquí no está, así que tenemos tiempo suficiente para entrar en la casa y agarrar el gancho y el reloj, ¿no? De la abuela. Es como reloj de un diseño de un gato, pero no sé si está en la casa aquí. A ver, ¿dónde era, loco? ¿Dónde era? Aquí está el gancho, ¿eh? Aunque aquí se llama percha. ¿Percha? A ver. Tengo que tantearle bien para caer donde es. En ese hoyo café que se ve ahí. A ver, le tengo que tantear bien. Ahí está. Dejo el gancho aquí. Muevo esto. Y aquí abajo tengo que abrir una compuerta que me lleva al cuarto de que está hasta allá, ¿no? A ver, aquí necesito un ¿cómo se llama? Ay, no me acuerdo de su nombre, pero tengo que buscar eso, ¿no? Pero no sé en qué lugar está. Puede que esté en la caseta.
es lo más posible, ¿no? Pero ahorita vamos a la caseta. Y de paso me traigo una llave, ¿no? No, la llave está en el cine. Entonces voy al cine ahorita. No me puedo subir, ¿eh? No te creas. Pensé que era una escalera y no, era un tubo. A ver, aquí. Rod, ven para acá, Rod. Es bien enfadoso el vato, loco. Yo entiendo que esté enojado porque le hacen bullying en su niñez, pues, pero no es para. Encima es para tanto, ¿no? Porque secuestra niños, ¿no? En sí secuestra niños, pero gorditos. Porque digo que no es para tanto, ¿no? Pero ya que yo sí soy loco. A veces no pienso bien las cosas, loco. A ver, dejo el perfume aquí, que no sé para qué es. No sé para qué sirve. Puede que me sirva para algo, ¿no? Pero no sé. Aquí también tengo que encontrar la llave de Allen. Que es para abrir la jaula, creo, ¿no? No sé. Una hora después. A ver, mira, ya sé. La llave de Allen creo que sí es para la caseta, loco. Yo pensé que era una llave normal y no. A ver, ¿dónde estás? Acá la dejé. Así que vamos a la casa de que está acá. La que está la blanca. A ver, vamos para acá. Yo solo quiero ayudar a mi amigo. No, amiga, loco, amiga, porque es mujer. Es mujer. Así que no tengo un tito de la culpa, loco. Oh, pero ya qué, loco. En el juego de Ice Cream 5 o 6 se muestra. Se muestra la madre de. Del heladero, loco. Es la maldita monja, ¿no? Es la monja, creo, que es la mamá del heladero, ¿no? Según yo, porque es lo que yo vi en un video, loco. No sé, loco. No lo vi bien. Pero ya en un futuro lo voy a jugar el este, loco. Pero esta porque es. ¿La tengo que subir o llevar o qué? ¿Esta para qué es, loco? ¿Y la bombona para qué es? A ver, voy a ir al cementerio o no. A la caseta. Vamos a ir a la caseta. Vamos a ir por el alicate. Y ya, vámonos, loco. Y ahorita te saco de ahí, Liz. Pero espera, chica, espera. Espera. A ver, lo que tengo que hacer aquí es cortar. Tengo que cortar el alambre, pero aquí no hay ningún alambre. ¿Pero cuál alambre, loco? No hay ningún alambre aquí. O puede que sí. Espera. Ah, maldita sea, loco. No puedo abrir. ¡Ah, maldito heladero, loco! A ver, no importa, gente. Me quedan dos vidas. Ay, no, maldito heladero. A ver, caja de herramientas en alicates. Espérate. Tranquilo. Cállate. Vamos a ir por la caja de cerillas, que no sé dónde está. ¡Ah! Estaba ahí. Ay, maldito heladero, loco. Se me complicó demasiado. Maldito vato. Ay, se me complicó. Vámonos. A ver, te vas a ver. Si no, vato. Estoy acá arriba. Ven a por mí, súbete para acá. Mira. Todavía no lo compra el cocodrilo.
A ver, vamos a ir al cine, loco, vamos a ir al cine. A ver, creo que el reloj puede estar en el cine, ¿no? Pero no sé, ahorita voy a ir a buscar en la casa de acá. A ver si está el reloj. En la caja de cerillas. Un poquito triste, ¿no? Pero ¿por qué triste, loco? No sé. No sé por qué digo que triste, loco. Si él quiere venganza, está enojado, yo lo entiendo. Uy, ¿dónde estás, heladero? ¿Dónde estás? ¿Dónde? ¿Dónde? ¿Aquí? A ver, vamos al cementerio. Voy a dejar la comida para acá, tú ya. Uy, ya, loco, ya. Por lo menos vamos avanzando y avanzando un poquito más en la historia, ¿no? En el juego. En la historia no, porque no está en historia el juego este. No tiene historia. Sí, no, loco, sí, no. ¿Pero qué tengo que hacer? Sí, no, así no. A ver, gato, ven para acá. Gato. A ver, si viene por acá, ¿dónde podría ir? Para allá, ¿no? Para allá. ¿El gato qué hace? Ay, ¿el gato qué hace? Capturar al gatito. Tengo que encontrar un ataúd del diseño así. Ahorita lo encuentro, Toma. Mira. Heladero. Pero ¿por qué usan máscara de paleta? También su papá la tiene, la máscara de paleta. ¿Quién sabe, da? A ver, acceda al altar, pero ¿cuál altar? ¿Cuál maldito? No, así está un poco complicado, loco. Ahorita le pausé el juego y cuando lo estaba pausando el juego, no, la grabación, el heladero me agarró y me congeló, loco. Y ahí perdí la única vida que tenía. Luego ya tenía cero vidas. Y esa, si perdía, ya tenía que reiniciar todo otra vez desde cero. Y gente, perdí. Perdí porque el heladero me estaba esperando atrás de la maldita camioneta. Y yo que iba a saber que iba a estar ahí. Así que iba para allá. Y el heladero me vio. Y me agarré y me congeló. Así que gente, yo dije que iba a completar el juego hasta el final. Pero gente, la verdad no pude. Se me complicó demasiado. Sí. Porque tenía que encontrar algunas cosillas, ¿no? Algunas cosas que ni siquiera sabía en dónde estaban. Y algunos puzzles que no completé. El otro video que grabé, tampoco lo terminé, pero ya que puedo hacer. Ya estoy un poco cansadísimo, ¿no? Me duele la cabeza y hasta aquí lo dejo. Perdón, pero hasta aquí lo dejo, ¿no? Así que, gente, nos vemos en el próximo video y pues bye.